O pasado venres, a pobra home naxeou a Carmen Santiago, que presidiu durante 35 anos a Asociación Española de Loita contra o Cancro, na pobra. O seu incansable labor nesta causa fixou a merecedora dun sinxelo pero sentido recoñecemento por parte dos seus veciños. Precisamente a presidenta da Agrupación Provincial da Asociación contra o Cáncer, Elena Viturro, acudiu a Vila Pobrense para sumarse ao homenaxe. Na súa breve intervención destacou as miles de actividades que levou a cabo Carmen Santiago en favor da asociación e agradeceu o seu traballo e o de toda a directiva que colaborou con ela nos últimos anos. Estamos hoy aquí encantados de estar para rendir homenaje a Carmen Santiago y agradecerle en los 35 años que lleva al frente de la Asociación Española contra el Cáncer de la Puebla, ayudando a los enfermos de cáncer y a sus familiares. Carmen ha visto evolucionar la asociación desde sus inicios y durante este proceso ha organizado muchísimas charlas informativas, ha recaudado fondos para poder llevar a cabo las diferentes actividades de la asociación, ha colaborado en la venta de lotería, ha hecho mil actividades. En definitiva, Carmen ha sido la imagen de la Asociación Española contra el Cáncer en la Puebla. Carmen, muchísimas gracias por todo lo que nos has ayudado. O equipo que loitou de xeito conxunto con Santiago tamén se despediu onte, de maneira que, ademais de ser unha homenaxe, o acto serviu para escenificar a sustitución á fronte da Asociación Pobrense. Os que se padeció en as propias carnes e nas casas e nos familiares e nos amigos e en toda España en general, vemos que é poca a ayuda que hai, pero a Asociación Española contra o Cáncer, a verdad, que sempre está aí, a fecho, e está dando todo o que tiene que dar e moito máis para que esta lacra cada día se vaya investigando máis e seamos capaces de luchar todos e de erradicarla dunha só vez. Yo para Carmen Santiago, la verdad que solamente con 35 años sobran palabras, ¿no? La verdad que siempre estaba en mi despacho, era una persona que pedía siempre ayuda y colaboración a toda su directiva, que la verdad que siempre la respaldó y estuvo ahí con ella hasta los últimos días. Para pechar o acto tomou a palabra o alcalde Isaac Maceiras, que non se quedou atrás nos seus eloxios a Carmen Gallego, en xeral ao traballo que desempeña a entidade contra o cancro.